Mai no podrem caminar si estirem tots. Ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. En primer lugar, le vamos a dar la palabra al secretario general del Partido Comunista de los Pueblos de España, Carmelo Suárez, y por último, intervendrá Domingo Galván, miembro del Comité Insular de Gran Canaria del Partido Comunista del Pueblo Canario. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. El Partido Comunista del Pueblo Canario mantiene una posición de clara confrontación con quienes pretenden crear la ilusión de que es posible arreglar esta solución, esta situación de crisis capitalista estructural, colocándole algunos parches al sistema capitalista. Hay quienes tienen la ilusión de que si los banqueros no fueran tan ladrones, pues entonces el sistema capitalista funcionaría mejor. Hay otra gente que dice que bueno, que hay que aguantar un poco, que ahora las cosas están mal y que entonces tenemos que aceptar que nos rebajen el salario, que nos quiten algo de la sanidad, que nos quiten algo de la educación. Porque bueno, aguantamos un poco ahora y entonces esto va y se recupera y otra vez volvemos a tener los derechos que teníamos antes y los sueldos que teníamos antes. Hay otra gente que se ampara en que claro, aquí no hay ninguna responsabilidad de nadie, porque aquí lo que ha pasado es que a nivel internacional, pues algunas cosas se hicieron mal. Y porque algunas cosas se hicieron mal a nivel internacional, ahora la pagamos nosotros. Es decir, hay gente que da distintas explicaciones parciales para seguir justificando las políticas que los distintos gobiernos van haciendo y en última instancia para seguir aguantando el robo, el saqueo y el expolio que se le está haciendo hoy a la clase obrera y al conjunto de los sectores populares. El nivel de sufrimiento, el nivel de empobrecimiento al que está llevando esta gestión del capitalismo se extiende por los barrios obreros de la isla de Gran Canaria, afecta de una manera especial a los pensionistas con pensiones de unos pocos cientos de euros, y afecta de una manera especialmente grave a la juventud de las familias obreras que no consigue trabajar y que no tiene ningún futuro, ninguna perspectiva de trabajo en los próximos años. Y toda la orientación desde las estructuras del poder, desde los grandes medios de comunicación de la oligarquía, esos medios de comunicación controlados por el capital financiero y por la banca, es decirle a la gente que debe de aguantar, que debe tener confianza en el gobierno y que dentro de un tiempo las cosas volverán a estar mejor si la gente aguanta, se resigna y no protesta. Ese discurso se difunde como una consigna lanzada desde las élites del poder de este país y se repite machaconamente en todos los medios de comunicación del sistema, lo repiten todas las emisoras de televisión y todas las emisoras de radio, los tertulianos argumentan en esas charlatanerías que hacen en las distintas emisoras que es que estábamos acostumbrados a vivir muy bien y no se podía vivir así, que no nos merecíamos lo que teníamos, que esto es consecuencia de no haber sabido ahorrar. Se pretende culpar al pueblo trabajador de la crisis,
se nos dicen que son los trabajadores y las trabajadoras los responsables de la crisis. Y entonces, claro, como los trabajadores son los culpables de la crisis, pues le rebajamos el salario a los trabajadores, le rebajamos el convenio colectivo, le quitamos la educación de sus hijos, le quitamos el transporte en la ambulancia, que ahora lo van a tener que pagar si no es de urgencia, le quitamos a los pensionistas la gratuidad de las medicinas y van a tener que pagar la prótesis. Y nosotros decimos, ¿qué gobierno de inútiles es este que no es capaz de garantizarle la gratuidad de las medicinas a los pensionistas que trabajaron toda su vida y crearon la riqueza de este país con su esfuerzo personal y hoy tienen una pensión de miseria y encima no tienen las medicinas gratuitas? ¿Qué inútil es este gobierno que no sirve absolutamente ni para mantenerle las medicinas gratis a los pensionistas, a los hombres y mujeres heroicos que trabajaron siempre toda su vida en esta tierra? Se difunde ese mensaje, compañero. Se pretende dar la explicación de que ahora todos tenemos que arrimar el hombro, que por eso nos bajan el salario, que para no despedir, pues ahora le rebajamos el 10%, el 20%, el 30% del salario, y así por lo menos no estás despedido. Se nos aumenta el tiempo de trabajo, se nos aumenta el ritmo del trabajo. Hace un par de días, compañero, me decía una amiga fisioterapeuta que le había ido un paciente suyo a la consulta que hacía cuatro meses, que no iba a la consulta de fisioterapeuta y le preguntó que por qué no iba. Dice, porque estoy trabajando todos los días en el bar, incluidos sábados y domingos, y si falta un día a trabajar, me echan del puesto de trabajo. Esa es la realidad de la clase obrera, ese es el aguante que nos dicen que tenemos que tener. Y la gente joven, compañeros y compañeras, que les hacen un contrato de trabajo por 4 horas, pero que trabajan 8, que no les cotizan por las otras 4, que no les pagan por las otras 4, y que tienen que aguantar porque si no les ponen en la calle, porque hay decenas de miles de jóvenes dispuestos a aguantar las condiciones más brutales de la explotación capitalista en esa situación de desesperación y de frustración absoluto de su proyecto de vida. Toda la estrategia del poder, compañeros y compañeras, es tratar de ganar tiempo. Están permanentemente comprando tiempo. Se nos dicen que hay riesgo de rescate del país y se hace aceleradamente una reforma para que el capital financiero vea que el gobierno está dispuesto a aceptar cualquier cosa con tal de garantizarle el cobro de sus deudas, y escapamos 24 horas. Pero al día siguiente volvemos otra vez a estar al riesgo de que la prima de riesgo esa se va para allá arriba y entonces hay que tomar otra medida de meter un machetazo de X miles de millones de euros a la sanidad para que la prima de riesgo baje. Y permanentemente, día tras día, estamos soportando, compañeros y compañeras, esta ofensiva permanente del gran capital financiero contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de las grandes mayorías. Y no hay aquí un gobierno que vaya directamente y diga, puesto que el sistema bancario se ha demostrado que es un desastre, puesto que aquellos que defendían la iniciativa privada y decían que lo que funciona bien es la empresa privada y no la empresa pública, y eso se ha repetido hasta el agotamiento, bueno, si la empresa privada funcionaba tan bien, ¿por qué los bancos están en quiebra, compañeros y compañeras? Si funcionaba tan bien el mercado, ¿por qué los bancos están en quiebra? Y no fluye el crédito, dicen que no hay crédito para las pequeñas y medianas empresas. Bueno, ¿y por qué no hay un gobierno aquí que, si constata eso, agarra y dice, pues nacionalizo la banca y manejo yo el crédito y utilizo el crédito para levantar el país?
No hay un gobierno para eso, compañeros y compañeras. Porque nosotros ayer teníamos el gobierno de los capataces, que eran los encargados de administrar lo que al amo le convenía. Y hoy tenemos al gobierno de los gerentes, porque los amos se han puesto a gobernar directamente a la vista de que la situación es muy grave. Claro, y ni el gobierno de los capataces ni el gobierno de los gerentes va a nacionalizar la banca, compañeros y compañeras. ¿Y qué hace la banca? Robarle al pueblo. Robarle a la clase obrera. Van ya 400.000 viviendas en que la banca ha ejecutado las hipotecas y se ha quedado con las viviendas de 400.000 familias obreras en este país en los últimos años. Y siguen, compañeros. Y siguen además persiguiendo después que te han quitado la casa porque dicen que ahora vale menos y que por tanto todavía le sigue debiendo dinero al banco a pesar de que te quitó la casa. 400.000 viviendas, compañeros, es prácticamente una ciudad de 2 millones de habitantes. Viene a ser el equivalente de toda la población de Canarias. Eso es lo que nos ha robado la banca en estos últimos años y dicen que es legal. ¿No sería legal? ¿No sería más democrático? ¿No sería más social que hubiera un gobierno aquí que representara a la mayoría del pueblo trabajador y tomara una decisión de justicia social y dijera si estas entidades bancarias se han demostrado que son un fracaso, si estas entidades bancarias se han demostrado que son incapaces de gestionar los dineros del país, pues nacionalizamos esas entidades bancarias y tenemos una banca nacional del país para sacar el país adelante? Y eso es lo que los comunistas estamos planteando. La crisis no es una crisis coyuntural. La crisis no es una crisis producto de la especulación, como pretenden decir algunos, que los bancos se han portado mal. La crisis, compañeros y compañeras, es una crisis de agotamiento del sistema capitalista. Es una crisis estructural. Y mira, les voy a poner un ejemplo para que entiendan ustedes la envergadura de la crisis en relación a un episodio reciente como ha sido la nacionalización de Repsol y YPF por parte de Argentina. Bien, nos podemos preguntar por qué Argentina ha nacionalizado YPF en estos días. Nos podemos preguntar también por qué al principio el ministro Soria salió con esos aires de prepotencia caciquil que le caracterizan amenazando a Argentina. Pero dos o tres días después ya salía el ministro de Exteriores diciendo que qué buenos amigos somos de Argentina y que queremos salvar las buenas relaciones que tenemos con Argentina, lo único que queremos es que nos paguen. ¿Por qué se ha gestionado eso así? ¿Por qué ha ocurrido eso? Compañeros, eso ocurre porque estamos en una etapa de disputa entre capitalistas en la cual lógicamente Argentina quiere sus recursos naturales para defender su propio proyecto económico de país. Y Argentina hace 20 años no podía hacer eso, porque España era mucho más fuerte y Argentina era mucho más débil, estaba en una crisis brutal económica. Pero ahora Argentina sí lo hace, y lo hace porque la situación se dio la vuelta. Y en estos momentos España está en una profunda crisis económica y el capitalismo argentino como capitalismo emergente mantiene una tasa de crecimiento que le permite plantarle cara a la antigua madre patria que le expolió YPF y que le expolió también Aerolíneas Argentinas y otras empresas aprovechando la crisis de Argentina. Lo que está dándose, compañeros y compañeras, es una pugna interimperialista en la cual, lógicamente, quien va ganando posiciones de fuerza las ejerce, porque eso es la ley de la selva. Y como Argentina se siente fuerte, como en América Latina se levantan proyectos de coordinación internacional de las oligarquías de América Latina, aparte de otros procesos populares que ahí se dan, pues entonces aprovechan su fortaleza y recuperan lo que ayer España les expropió. Y en esa disputa es en la que estamos, y en esa disputa es en la que España va perdiendo posiciones. España tenía hace poco tiempo en el ranking mundial de la países por potencia económica, el octavo lugar.
La última vez que se publicó ese índice estábamos en el 12º lugar. Se nos dice que el horizonte de dónde quedará España después de este proceso es en el número 20. Hoy están Brasil y la India por encima de España, porque esa es la pugna entre potencias capitalistas que se está dando. Y en ese escenario se da la crisis, en una crisis donde el capitalismo central, el capitalismo de la Unión Europea, el capitalismo americano, no consiguen hacer crecer el capital. Y los que tienen cierto recorrido todavía son los capitalismos emergentes, que tienen más atrasado su proceso de desarrollo histórico y que tendrá un tiempo corto de desarrollo, hay que decirlo también. Y en esa situación, compañeros, no vale que nos estemos consolando con la idea de que es una crisis pasajera. El poder trata de hacernos creer eso. Pero claro, cuando la clase obrera se levanta, cuando ocurre la gran huelga general y la gran movilización aquí en Canarias y en todo el país, que se hace en torno al 29 de marzo, entonces el gobierno se asusta, ve que empieza a levantarse la clase obrera, que empieza a tener una capacidad organizada de respuesta, a plantar cara, que la gente no quiere seguir aguantando esta situación, y entonces a lo que viene el gobierno es a amenazar. ¿Qué es lo que hace cualquiera cuando pierde ya la autoridad política? Y este gobierno, que fue un gobierno de refresco, elegido el otro día en unas elecciones adelantadas porque el anterior se le había chamuscado a la burguesía, pues este gobierno ya está con una crisis de autoridad, no es capaz de mantener los consensos sociales para aplicar sus brutales medidas económicas, y por eso ahora viene a amenazar con la reforma del Código Penal. Vean ustedes, compañeros, en Barcelona hay 3 jóvenes estudiantes encarcelados desde el día 29 de marzo. Se va a cumplir un mes. Ninguno de esos jóvenes participó en acciones violentas. Ninguno de esos jóvenes agredió a la policía. Ninguno de esos jóvenes cometió ningún tipo de delito. Habían participado en concentraciones, en algún corte de tráfico, sin conflicto. Y después la policía secreta los detuvo después. Y la jueza dice que por si acaso vuelvan a cometer algún delito en algún partido del Barcelona o en algún otro evento que se pueda dar en la ciudad, los mantiene preventivamente detenidos, aunque seguramente la pena que les pueda caer por haber participado en un piquete y cortado el tráfico no es una pena de cárcel. Y aquí se está queriendo ejemplificar que es peligroso salir a la calle a luchar por los derechos porque te puede caer lo más grande encima, compañeros y compañeras. Esa es una teoría elaborada por el Mossad y por la policía americana. Le llaman la teoría de la piedra en la ventana. Ellos dicen, explican así esa teoría. Dice, cuando un chiquillo tira una piedra a la ventana y rompe el cristal, se le tiene que caer el cielo encima para que entienda que no debe hacer nada que se salga fuera de las normas. Y esa es la que están aplicando los cuerpos de policía en este país. Y nos están amenazando con que van a hacer reforma del Código Penal, donde desobedecer la orden de un policía, es decir, póngase usted allá y tú no te pones allá, sea motivo de cárcel, se penalice con cárcel en una reforma del Código Penal. Que la resistencia pasiva, me siento en el suelo porque estoy aquí protestando, se considere un delito y sea penado también con cárcel. O que agarrarse 3 o 4 compañeros en una manifestación así sea resistencia activa y se pene con más años de cárcel todavía. En España, en este país, compañeros, las estancias en la cárcel de la gente que ha estado detenida estos años ha pasado de una estancia media de 9 meses a 18 meses. Es decir, el estado policial, el estado carcelario, es la expresión del estado que se agota y no es capaz de mantener los consensos sociales, los mecanismos de legitimación y de reconocimiento por parte de la sociedad. Y la única forma de mantener el orden que ellos quieren imponer es a través de la represión policial y de la cárcel. Tenemos claro que van a tener que construir muchas cárceles y que los únicos puestos de trabajo que se van a crear en este país van a ser en los cuerpos de policía.
Porque este pueblo va a luchar, quieran o no quieran ellos, este pueblo va a luchar para vencer y para arrasar con esa política que condenan al pueblo a la pobreza y a la miseria y a la explotación. Vamos a luchar, nos vamos a levantar, compañeros y compañeras, quieran ellos o no quieran. Ellos saben, porque tienen las estadísticas bien claras, ellos saben lo que pasa. Y van apuntando y van llevando una gráfica de la movilización social. Claro, y si ahora resulta que los médicos del materno infantil hacen una protesta y una concentración en la puerta del hospital, y si mañana los hacen lo de la empresa de seguridad integral Canarias, donde el cacique ese, presidente de la Unión Deportiva, explota y le ha rebajado el 16% a los trabajadores de seguridad integral Canarias, que ya cobraban un sueldo bajo, pero los trabajadores de seguridad integral Canarias organizan una concentración delante de la empresa para protestar por ello. El gobierno va apuntando y va viendo que la movilización social obrera va aumentando. Y entonces se preocupan, compañeros y compañeras. Claro, en esta situación aparecen fuerzas de izquierda de carácter reformista que le dicen a la gente que esto lo podemos arreglar con un poquito de voluntad si colaboramos todos, y vienen a ser comparsa realmente de esas oligarquías, de ese proyecto imperialista de la Unión Europea y del gobierno de Angela Merkel. Ahora están con la expectativa esa de si en Francia ganara el representante de la socialdemocracia, el representante liberal, es decir, si le gana Hollande a la Sarkozy. Y entonces resulta que pretenden tener la ilusión que dentro de la Unión Europea Hollande podría suavizar las cosas para los trabajadores franceses. Claro, y estas elecciones son de dos vueltas, la primera y la segunda. Y ahora resulta que como hayan quedado Sarkozy y Hollande, pues resulta que esa izquierda reformista llama a votar por la socialdemocracia porque es que es la posibilidad menos mala, y entonces otra vez se llama a los trabajadores a votar por la socialdemocracia, como hace más años atrás, cuando el empate fue la segunda vuelta entre Giscard d'Estaing y Le Pen. Pues resulta que se llamaron, a los reformistas llamaron a votar por Giscard d'Estaing, por el liberal Giscard d'Estaing, para que no subiera Le Pen. Y entonces al final siempre vamos llamando a votar por las opciones del capital a la clase obrera, y cuando la clase obrera va a votar por las propias opciones de clase, por su partido de la clase obrera, por su partido de vanguardia, por su partido revolucionario, según esa gente nunca, compañeros y compañeras, nunca va a ser la ocasión. Pero para el Partido Comunista del Pueblo Canario la ocasión es siempre y todos los días, porque la lucha es una lucha continuada. Sabemos que va a ser una lucha larga, que no vamos a derrotar estas políticas con una sola huelga general, que tenemos que hacer más huelgas generales y que tenemos que hacer más luchas, que tenemos que unir todas las luchas de la clase obrera. Y hay gente que cuando la huelga general todavía tiene la visión así tan agobiada de yo no voy a la huelga porque me descuentan un día de salario, ¿no? Pero compañeros, si con las rebajas de salario nos están descontando el equivalente de 10 o de 12 huelgas al año y encima no las hemos hecho, pues hagamos las huelgas generales, compañeros, y que nos las descuenten, porque estamos luchando por mucho más que un día de jornal. Y la única forma de cambiar esta situación es esa. No va a haber solución en el capitalismo, compañeros y compañeras. Es decir, vamos a ver, ¿alguien cree que con un gobierno más o menos progresista, con un gobierno más o menos de algún retoque al capitalismo, vamos a conseguir recuperar otra vez la negociación colectiva? Con un gobierno de ese tipo, ese gobierno que se forma ahora en Andalucía entre el PSOE e Izquierda Unida, ¿ustedes creen que van a conseguir que no se apliquen las políticas de ajuste que manda el gobierno de la Unión Europea? Las van a aplicar, compañeros y compañeras. Con muy buenas palabras, pero las van a aplicar. Porque dentro del capitalismo no hay otra opción. Porque si pretenden hacer otra política sin cambiar el sistema tiene la capacidad, mediante el chantaje económico, de obligarles a hacer sus políticas. ¿Qué es lo que pasa en toda la Unión Europea? Y la única posibilidad, compañeros, de abrir otro camino es salirnos del euro, que fue una auténtica estafa que nos robó la economía a toda la familia, salirnos de la Unión Europea y salirnos de la OTAN. Ustedes saben cuánto gasta este país que está en crisis, ¿eh? Este país al que hay que quitarle
la gratuidad de las medicinas a los pensionistas de este país, al que hay que quitarle la ambulancia, que va a haber que pagarla ahora si te tienen que llevar a un transporte para hacerte rehabilitación. ¿Cuánto gasta este país todos los días en gasto militar? Cada día, compañeros, contando sábados y domingos, 50 millones de euros, 8 mil millones de pesetas todos los días en gasto militar. ¿Qué sentido tiene ese gasto militar, compañeros y compañeras, para la clase obrera de este país? Bueno, lo que han conseguido los militares con eso es que antes no llenaban los cupos, porque los jóvenes querían organizar su vida, lógicamente, sin arriesgarla, sin ser militares, otro proyecto de vida distinto, y entonces no iban a llenar los cupos del ejército profesional. Ahora sí se llenan, compañeros. El hambre, al que condenan a las familias obreras, mandan a los hijos y a las hijas de la clase obrera a alistarse en el ejército profesional. 130 mil efectivos que tiene este país, ¿para qué? ¿En qué guerra nos vamos a meter, compañeros y compañeras? ¿Qué intereses son los que quiere defender ese ejército? ¿Por qué hay que gastar 50 millones de euros diarios en gastos militares? Es que si tuviéramos un proyecto político distinto de país, no agarramos y le pegamos un machetazo y bajamos a la mitad ese gasto militar. Nosotros sí. Un gobierno del poder popular, de la clase obrera, ese gobierno sí que lo haría. Porque no tenemos intereses en guerras imperialistas de agresión a otros países, que son guerras de saqueo y guerras de expolio, para que mueran los pueblos. Nosotros no estamos por la guerra. Nosotros estamos por la construcción de una sociedad socialista, una sociedad donde la propiedad social garantiza el bienestar del pueblo trabajador. Y solo la propiedad social en el futuro podrá garantizar el bienestar del pueblo trabajador, compañero. La propiedad privada no, porque esa se la quedan cuatro en este país. Ustedes saben que en este país hay 1000 familias que son propietarias del 80% del Producto Interior Bruto. De todo lo que produce en este país, el 80% se lo llevan 1000 familias. Nuestro problema son 1000 familias que todos y todas trabajamos para ellos y que nos saquean y nos pagan salarios de miseria. Esas son las coordenadas de la lucha. Por eso el Partido Comunista del Pueblo Canario, compañeros y compañeras, desde que estalló la crisis en el 2007, nosotros estamos en la calle. Estamos con los trabajadores en todas las luchas que se dan, estamos explicando la crisis, estamos combatiendo política e ideológicamente la manipulación que se hace sobre las causas y la forma de salir de la crisis para ganar la conciencia de la clase obrera de este país hacia un proyecto de avance de la unidad del pueblo trabajador y de los sectores populares, de los pequeños y de los medianos productores, en torno a un proyecto de construcción socialista hacia el comunismo, porque es el modelo de sociedad que puede superar y resolver lo que el capitalismo ya nunca en la historia va a ser capaz de resolver, compañeros. El capitalismo no va a resolver ninguno de los problemas que tiene planteado hoy el pueblo trabajador. Esa es la idea central que nosotros queremos explicar. No va a haber en el capitalismo menos gasto militar. No va a haber en este capitalismo que los pensionistas dejen de pagar ese 10% de las medicinas. No va a haber en el capitalismo la recuperación del 16,2% de capacidad adquisitiva que los trabajadores y las trabajadoras de la función pública han perdido en 2 años. En 2 años han perdido el 16,2% de poder adquisitivo. Y eso no se va a recuperar el capitalismo, que va a seguir congelando el sueldo de los funcionarios y que va a seguir aplicando nuevos recortes. Porque no tienen solución, compañeros y compañeras. Por eso Argentina es propia YPF. Porque sabe que este capitalismo está en esa situación de quiebra. Y lo puede hacer y se tiene que aguantar. Y se aguanta este capitalismo además porque tiene miedo de que esa política de expolio que se desarrolló en las décadas pasadas y que llevó a las empresas monopolistas españolas, que de cada 3 euros de ganancia, 2 lo ganan fuera del país, pues que otros países y otros gobiernos decidan nacionalizar otras empresas españolas en esos países que están robando y expoliando, como es Telefónica, como es el BBVA, como es Endesa y como son otras empresas que andan por ahí saqueando esa América Latina, como siempre hizo el imperialismo español. Por eso se aguantan y se van a tener que aguantar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la clase obrera?
cuando la oligarquía del país está con dificultades en la pugna interimperialista y en la pugna y en la pelea entre los capitalistas? ¿Nos vamos a nosotros a poner del lado de la oligarquía de este país o nosotros vamos a aprovechar esas dificultades de la oligarquía de este país para hacer avanzar la causa de la clase obrera, los intereses de los trabajadores, fortalecer el movimiento obrero y popular y levantar una alternativa de poder obrero, de poder popular y de ciudad, de sociedad, de justicia social, de reparto de la riqueza y de igualdad? Vamos a aprovechar esa situación y eso es lo que estamos haciendo. Y salimos a la calle, compañeros y compañeras, a contracorriente. Y no da igual que el hacer, el telediario de la UNA, o el país, o cualquiera de los portavoces del sistema, estén cantando las alabanzas del capitalismo y estén llamando a la clase obrera a resignarse y a aguantarse y a apuntalar a la oligarquía de este país. Porque nosotros tenemos pensamiento propio, independiente, tenemos las ideas claras, tenemos un análisis científico de la realidad, tenemos las experiencias históricas de la lucha de la clase obrera y estamos dispuestos a levantar en este país, en estas Islas Canarias, una lucha masiva a los trabajadores y las trabajadoras para derrotar a estos saqueadores de la vida del pueblo y de la capacidad de creación de riqueza del pueblo. Y sabemos que la victoria es nuestra. Nosotros luchamos, compañeros y compañeras, con moral de victoria. Porque sabemos que hoy el enemigo de clase, las élites parasitarias de este país, están absolutamente arruinadas y acorraladas. Y ese es el momento de golpear fuerte todos y todas unidos para conseguir una salida, la única posible. Y ahí les planteamos, compañeros, hay que difundirlo, hay que salirse del euro, hay que salirse de la Unión Europea, hay que salirse de la OTAN. ¿Para volver a la peseta de ayer? No, para empezar a construir el socialismo en este país y una sociedad de igualdad y justicia social. Compañeros y compañeras, esa es la propuesta del Partido Comunista del Pueblo Canario. A eso le llamamos a luchar y a combatir. ¡Viva la lucha de la clase obrera canaria! ¡Viva! ¡Viva la lucha de la clase obrera internacional! ¡Viva! ¡Viva!